4:30 de la tarde. Vamos a salir de Chihuahua para los 20 de la coqueta Tijuana, Baja California. Esta es la carretera libre para ir a Juárez, Casas Grandes. Y evitas pagar la caseta de cobro de 280 pesos. Estamos hablando que son 15 kilómetros y pagar 280 pesos, pues el patrón no la autoriza. Esta es la carretera de las siete cabecitas, o conocida como Los Pericos, muy circulada por camiones. Pues la cita la tenemos para el día martes. Y pues hoy domingo me tocó salir. Vamos a darle hasta, no sé, creo yo que la caseta de Galeana antes de llegar a Casas Grandes. Ahí nos dormimos tranquilo, nos levantamos a las 6, 7 de la mañana, por el favor de Dios todo salga bien. Y mañana en la noche, a las 10 a 11 de la noche más tardar, ya estamos en La Rumorosa, descansando, durmiendo. Para el día siguiente, levantarnos a las 11 de la mañana, obvio. No me levanto a las 11, ¿no? Pero empezaré a circular a las 11 de la mañana para estar a la 1 de la tarde en Tijuana, ya que la cita la tenemos para las 4 de la tarde y tienes que entrar 2 horas antes. Así que todo está fríamente calculado, señores. Aquí las únicas friegas que son es que ahorita que ya está empezando la temporada, te mueven de vacío. Que de Juárez te lleven, por ejemplo, si yo llegara a cargar un viaje a Juárez, me hablan que ahí en Janos me espere porque el de Patio Juárez me va a traer una caja vacía y él se llevaría mi caja. Y yo seguiría rumbo a Casas Grandes y el de Patio Chihuahua me acercaría la caja a Casas Grandes cargado para Tijuana. Entonces yo esa caja vacía se la entregaría al compañero de Patio en Casas Grandes, Chihuahua, yo engancharía la de Tijuana. Así me pasó el año pasado. Porque recuerde que le trabajamos a la Pepsi y en las temporadas de calor no se da un abasto. Ya noviembre, diciembre ya baja, es un viaje a la semana, ¿no? Pero no, aquí hacemos 2 viajes a la semana. O llegas a Chihuahua y te dicen, ¿sabes qué? Pues no hay chance que vayas a tu casa, más que para que vayas a bañarte y agarres tu ropa limpia y te regreses. Pues bueno, mentalmente pues hay que resignarnos a chambear duro, porque cuando no hay chamba, pues está canijo. Acá hay las siete cabecitas. Thank you.
blindadas de 4.000, 5.000 pesos la mordida, porque estaba prohibido circular por acá. Era cuando recién habían puesto la... que obligaron a todos los camiones a andar por las autopistas, y el que andaba por la libre era su mochada. Con el federal de aquellos tiempos no había bronca, porque acuérdense que existía el federal de caminos y peso y dimensiones. Peso y dimensiones eran las trocas, que siguen siendo todavía las de peso y dimensión. Y cuando era el federal, era la patrulla su carro, y con él pues le daba sus 100 pesos, 200 pesos. Pero cuando te agarraba peso y dimensiones, ay, 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 decías, pensabas tú, puta, me arrepiento de haberme venido por acá, ¿no? Sí, yo lo reconozco, a mí me jodió dos veces. Y ahorita, pues ya no hay bronca. Señores, la verdad soy muy feliz con mi pareja que tengo actualmente. Me ha demostrado mucho en las buenas y en las malas, y ahí estamos felices.
caseta, pues la que están viendo aquí a la derecha, esa es la caseta de cobro, 180 pesos. Entonces, pues ya vamos a salir, aquí me voy a parar en el Oxxo, pero me voy a parar en el Oxxo para ver qué compro para comer algo. Salimos del entronque para incorporarnos a la autopista. Está muy peligroso, ¿eh? Esta salida la hicieron definitivamente muy mal. Desde aquí puedes visualizar si vienen camiones o carros para pasarte la luz jalón. Aunque de allá viene uno, pero viene lento, es full. Y aquí salimos, esperamos que pase este. Está muy mal esta salida. Hay veces que viene un montón, como por ejemplo ahorita vienen bastantes y tienes que esperar tienes que esperarte hasta que salga el último. Bueno, aquí es Sacramento, aquí vamos a salir. Aquí vamos a pararnos para ir al Oxxo. Aquí es salida. ¿Está yendo, eh? Bueno, amigos, 8, cuídense.